Mientras tanto, diferentes cámaras opinan sobre la captura del coronel y de 8 soldados en el caso de Totonicapán. Ante la captura de 8 soldados del ejército vinculados a los hechos en Totonicapán, el sector empresarial opina. Más de 350 denuncias en contra de líderes durante varios años y ninguna de esas ha sido investigada y mucho menos hemos visto órdenes de captura. Creo que en este caso el Ministerio Público está, y no quisiera pensar que se esté manipulando la justicia, se está hablando acá de delitos y se están procesando a los elementos del ejército por ejecución extrajudicial, que es un tema de derechos humanos. Y yo sí creo que todos también como ciudadanos tenemos que exigirle a la fiscal general, a Claudia Paz y Paz, que la justicia no se politice, que la justicia no responda a intereses ideológicos ni de la agenda personal ni de ningún grupo que esté involucrado con el sistema de justicia. Tenemos que pedir que los delitos sean procesados en la fiscalía que corresponde, por supuesto respetar que si en la investigación existen delitos y existen procesos a los que deban responder las personas del ejército, también esos mismos delitos que le correspondan a los procesos de particulares, de personas civiles, que convocaron a la comisión de delitos, que incitaron a la comisión de delitos y los que cometieron otros delitos el mismo 4 de octubre, sean también procesados, investigados y llevados ante las autoridades competentes. Lo que uno espera es que el Ministerio Público haga una investigación objetiva, una investigación imparcial y una investigación rápida. Y no hay que, digamos, olvidar, tenemos que ver realmente cómo son las cosas. Hubieron muchos posibles actos delictivos que se llevaron a cabo ese día. Nos sorprende de que se haya girado tan rápido órdenes de captura solo por tal vez unos posibles delitos, pero hay otros que todavía estamos a la espera y ojalá el Ministerio Público actúe de esa misma forma, con esa misma celeridad con la que está actuando por el tema del ejército. El próximo 23 de octubre también están convocando a un levantamiento social, pero ¿qué opina el sector empresarial? Yo quisiera aprovechar para pedirle a la población en general que no se dejen sorprender, que no se dejen manipular y que no incurran en la comisión de delitos, pero que hagamos valer nuestro derecho de manifestación pacífica. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.